¡Ay! ¡No! 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 Me he colado por medio de las dos. ¡Qué gilipollas! Los saltos menos. Vale. Es el karma. Ahí está como ya no puedo agarrar. Salte, que ya te deja. Bueno, me vas tonta, me he caído. Me he colado entre dos huecos. A mí se me ha ocurrido. ¿Te has visto? Eso es que no puedo ser mala. ¿Qué? ¿Cómo? No. Si hemos caído los dos. ¿No? ¡Hala, tío! En el directo, ¿cómo se ha visto? ¿Quién ha muerto antes? En mi pantalla he visto que nos hemos caído los dos. Pues nada. Hoy se ve que hoy no tengo que ganar. Los dos, ¿a que sí? Qué desgracia. Vale, me voy a unir y ahora os mando invitación. A ver si me dejan. A ver. Ha sido... ¿Me puedes mandar otra la invitación? Que se... Ahora está aquí. Acepta. Vale. Ahora invito yo a Kenshi. Dale la mano. Es que es un error, lo tienen que arreglar, el error este de la consola. Te lo debería dejar. Y el pobre de Manuel, como se ha comprado un mando nuevo, dice que era por el mando. Yo, ¿cómo va a ser por el mando? Que es del juego. Pero es que, por ejemplo, a Nightcar, que es de... Nightcar es de PC, también le pasa, Sergio. Y es de PC. Entonces no sé. Los televisores. Y ha empezado ahora con la esta, ¿no? Estamos hablando del error de Switch y de PC que no deja unirse. De eso estamos hablando. Es un fallo del juego, no tiene que ver con la consola ni con el PC. Porque tú juegas a otro juego, juegas al Fortnite y a otro juego multijugador y puedes perfectamente invitar y unirte a un amigo. Pero es el juego este que no sé qué coño han hecho, que tendrán que actualizarlo y arreglarlo. Uy, 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 no es a todo el mundo, porque a ver, a Nike es de PC y también le pasa, pero Belén. Es que tengo que preguntar a Belén. Porque yo con Belén he jugado, tengo que preguntarle a Belén si con nosotros jugó con Switch o con PC. Porque tanto como Nightcar y Emanuel y Sergio, bueno, Emanuel y Sergio son de Switch y Nightcar es de PC, a ellos no les va unirse, pero Belén sí le deja unirse. Y ya tiene PC y Switch. Quiero saber con qué jugó con nosotros, con el PC o con la Switch. No quiero esta skin, basta que no quiera esta skin para que me la coma con papas. Hacía un huevo que no perdía yo en rodado y hundido, No recuerdo la última vez que perdí en rodado y hundido. Hemos llegado a todas las finales y no ganado ni. Ya, pero quedando en segundo todo el rato, Festival de los saltos en segundo. El Kraken nos hemos suicidado, literalmente. Nos hemos suicidado, no es un chipi. La pega ha sido el Kraken. Y el rodaje hundido, yo he visto ahí un doble KO o doble victoria. Y se le han dado la peor que hemos hecho ha sido el crack. Sí. La otra dos la hemos peleado. Ha sido suicidio colectivo, ha sido. Y a mí es que la de crack es. Siempre que he intentado, a lo mejor que habéis dicho, vamos a matarlo. Y siempre me caigo yo y se muere el otro. Lo que tienen que hacer aquí en escuadrones es que pongan solo esas pantallas de escuadrones, de finales, de finales. Me revienta cuando te ponen de esas de equipo. No sé cómo la gente nos ha quejado. Es que a la gente le gusta. Y yo soy la rarita. Puede ser que a la gente le guste, Y yo sea la rara, la única persona que no le guste esas finales.
Finales, finales de equipo. Oh. Pues si te ponen, pero si te ponen la de apestoso. Son carita. También es que yo me cojo con cualquiera, ¿eh? Me da igual que sea la de gafados, pelota loca, el básquet. Pelota. El básquet hace años, que sale, ¿eh? Sí. Lo quitaron. El pase, cuando da la cuenta, sobra, sí. Sí, con llegar al nivel 40 cumples el. Recuperar los aluviones que has pagado, más 200 aluviones. Pero está bien, porque lo restante, si tienes más tiempo, consigues fragmentos y trajes aleatorios. Eso a mí me gusta. Sí, Pandi jugó ayer a esta pantalla y cuando se metía, volvía a resetearse. Le puso eliminada, pero estaba clasificada. Se le bugueó a Pandi ayer. Que estaba jugando con Nike. Más fino filipino, ¿verdad? Ay, que te cagas. No sé ni si voy a entrar. Si era dentro de ti. A lo mejor te metes y vuelves al inicio, ¿eh? Si se ha bugueado, pasa eso, pero si entras bien, clasificamos con este bug. Vale, está en centro. Vale, no está bug, no está bug. Ay, no estaba detrás tuya, está detrás de Kenzie. Lo veo que dice. Es que yo pensaba que ibas tú con el cabezón. Yo no me he puesto el cabezón, me habéis puesto el cabezón. Yo me lo he puesto por obligación. Si no, mi cabeza me obliga. ¿Obligación? Sí, por mi ca... sí, sí, mi cabeza me obliga. Lo necesito, si no, exploto. Yo jugaré hasta que se acabe. Al 40 fijo. Lo que no sé, porque lo veo muy poco tiempo. Solo un mes llegar a nivel 200, creo que ni de coña, ¿eh? No, pero el mes era para cambiar el pase. O poner otro pase nuevo, eso. Por eso, que lo veo muy difícil. Ah, son 120 niveles, no son 200. Son 120, Sergio. A ver, si estás todo el día jugando, pero es que yo estoy variando. Yo juego solo lunes, martes y miércoles, Fall Guys. Miércoles. No, lunes, martes, miércoles, Fall Guys. Jueves, Ghost of Tsushima. Viernes, Fortnite. Domingo, Ghost of Tsushima. Y así, todo el fin de. Lunes, martes, miércoles, Fall Guys. Lo que sí puedo jugar a lo mejor un Fall Guys por la noche, algún día. Eso sí. No me importaría si hay que subir de nivel. Pero ya está. Está brindando la torreta ahora. Yo le meto al puño, tío. Que van muy más los azules, ¿eh? Los azules están dando penilla. Esta pantalla no me gusta. No, me voy a agarrar de poner las manos para adelante. Va, esto ya está hecho. Buenísima. A mí esta clase de pantalla sí que no me gusta de equipo. Que te metan a varias gente con el. Me ha gustado mucho el volei y creo que dijo Jorginho que no lo han quitado. O sea, estoy dando por saco, ya te digo, tío. Esta me gusta mucho. La larga escalada. La que ya no veo nunca, creo que la han quitado y no la han vuelto a poner, la del rascafango. Que ha sido del la otra rascafangos.
Era parecida a esta, pero en el espacio, ¿no? Sí, el rascafando. ¿Qué ha sido de ella? ¿Eso qué? ¿Ronda 3? Se me ha ido. ¿Ronda 3? ¿O 4, no? Más o menos. ¿Qué ronda es esto? ¿La 3 o la 4? ¿Alguien lo sabe? Me había puesto 3. No sé qué coño. No me acuerdo. Vamos a jugar la de la que te desliza. La de la pelota. Ah, está en la 4. Está en la 4. ¿La primera cuál ha sido? Era que son las plataformas de onda. No sé cómo se llama, está la 4. 100%. Mi computador, no, tengo un troyano dentro, tengo un troyano. Me tienen que resetear el Windows. He puesto el Windows 11 y eso, y la piel. Ya lo del medio, hostia. Ya, señor. Ya está. No, de verdad, la puta mierda ahora. Se ha quedado Sergio por el camino. Se ha quedado ahí solito. Pues esto al final. Joder, estaba llegando. Así es. ¿Cómo? Salta, salta conmigo. Gracias, festival de los saltos, festival de los cerdos. Sin viento cortante. No sé quién me dijo que había vuelto el hielo fino, filipino. Que alguien me dijo que había vuelto el hielo fino filipino, pero no, no le he visto yo. Hielo. Venga. Venga. Yo como se rompa la amarilla esta de aquí, me voy para allá. Y se rompe esta. Buah, hijo de puta. Si no, me quedo aquí. Vaya. Vaya. No sé para qué salta para acá. No sé para qué sale ya. Vaya, se ha quedado ahí. Qué picada. ¿Quién debe ir para acá de ella? Qué lento va, por Dios. Se calcula así, ¿eh? Cabeza muy grande. Qué lento va, ¿no? Sentí que la otra vez iba mucho más rápido. Hay variaciones de velocidad del festival. Sigo flipando. ¿Ha muerto el que iba con nosotros aquí? ¿Estás tú solo conmigo? Sí. Ole. ¿Cómo ha muerto? ¿Sigo súper lento? Ya, pero me ha pegado los pies, sí. No, no lo veía muy seguido. Se podía que caer aquel cabrón ahí. Y así me quita el mareo este que tengo. Una pantalla de hermano. Ha devuelto la imagen. Ah,
Vete, vete, cabrón. Por favor, la humanidad. Mierda. Oh, uy. Me he salvado por una tipirí. El Illuminati. Ha dado el palo, pero he caído de pie. No, no se me ha quedado así. Mira, tío, que cabrón se ha caído y la tiempo de levantar y todo. Coño, tío. ¿Cómo me he caído de así, tío? ¡Eterno! Veces y no lo diga el palo, tío. Yo no sé cómo puedes verle a él, tío. Yo ni le veo. Le veo desenfocado porque estoy mirando a mí y le veo de rojillo, pero. Estás que puedo verlo. Madre mía, qué lento ha ido en esta fase, ¿eh? No es como la otra vez que jugué yo que iba todo a hostia. Pues mira, merecido los equipos, ¿no? También se lo merece el otro. Pues muy buena. El festival del cerdo. Pero a la cuarta final, Manu, la hemos conseguido. Que los mancos y Seikens y Sergio, Manu y Marta han ganado. Pim, pam, pum, toma la casitos, chi. Muy buena, muy buena. Gigi, gigi. Primera victoria. ¡Ay! Por tres fragmentos de mierda nos manda la corona. Yo por seis, pero antes manda una. Por algo de semanal, eso. Se tomate clase. Yata. Yata. Voy a quitar al mojón. A esta cosa asquerosa. Voy a poner. A mi cosita bonita, sabrosona, hermosa. ¿Dónde está la cara del cabrón? ¡Cabrón! ¿Me quitó la skin? Sí, yo me la he puesto por la victoria, si no ni me la pongo. Yo me pone a mi caballero. A mi caballero oscuro, como tú no hay ninguno, boludo. Es muy fea y encima muy robusta, ¿sabes? Que se ve muy. Muy. Que escupa mucho, ¿sabes? ¿Dónde está la parte de abajo del bicho, tío? Aquí está, cosa así. ¿Dónde está tu caballero de oro? Que yo quiero fardar de alguien con un caballero dorado y te me pones a la Betty Spaghetti. Paca, paca, Kenshi, paca, paca. Te cogía de los moños y te ponía el casco dorado. ¿Eh? ¿Qué dices del moño? Los moños que tienes ahí. Pero ¿no os habéis dado cuenta que iba súper despacio en esta fase que han puesto del festival? El otro día la que jugué yo, esa de la de. Joder, la que te mató Belén. Ahí va todo, hostia, ¿eh?
y vas rápido. Que a veces también es muy jodido que vaya tan lento, porque a veces va tan lento que dices, coño, que fuera, pero... ¡Abajo! Abajo, arriba, abajo, arriba. Abajo, arriba. Oh, eso se ha quedado ahí en el aire. Adiós, malas personas. El Zelda, yo sigo diciendo que tendría que haber salido para Switch 2. Que lo sacará. Porque le capa el potencial del juego. Gráficamente hablando, ¿eh? No diseño artístico y tal y pascual, ¿eh? Ni historia, ni el doblaje, ni nada. Gráficamente. Cuando sale. El año que viene, que va a salir seguramente la Switch 2 y saca en el Zelda. Ahí vas a decir: ¡coño! ¡Qué cosa más bonita! Porque sí es verdad que las texturas... Es que, a ver, es un mundo tan grande y con capas que tiene mapeado tanto en el cielo como en la parte del medio y de abajo, o sea, que es gigantesco, que la Switch ya no puede con eso. Y se nota que está... La Switch necesita una Switch 2, el Zelda. Está bonito, sí, puede estar mejor, por supuesto. Visualmente hablando, ¿eh? No te digo de ni de diseño artístico, ni gráfico, ni de visualmente, digo de gráficos. Porque he visto texturas de las rocas, de las hierbas que se ven ahí con el diente de sierra. Y el mensaje que puso Nintendo, que dice, y se quedan tan anchos, ¿eh? Que si te va mal a 720 de resolución, que lo bajes a 480. Te lo dice Nintendo. La gente está viciada. Claro, es que, a ver, ese es un mundo que tienes exploración, tienes para jugar 100 horas a ese juego. Te puedes crear, como en el Minecraft, que te puedes crear cualquier cosa y hacer juegos con el Minecraft. Pues con el Zelda igual. Te puedes crear todo. ¡Ay! ¡Que estamos jugando al de la cola! Yo es que no sé qué voy a hacer, hola, ya juego yo por vosotros dos. Se me ha ido la cabeza, que estaba hablando con lo del Zelda y se me olvida que tenía que coger cola. Está ahí bailando con Kessy. Y en el juego. Ay, qué cabrón el Kessy. Ha sido copa de Kessy que me distrae. Pero que sí, que sí. Yo, la gente que he visto jugar, yo veo mucho al Loco Gaming y se pega unas viciadas al Zelda Sergio de 6 horas. El Kaisid, el primer directo que hizo, se metió 11 horas. Es un juego. A ver, ha habido un speedrun que se le ha pasado Sergio, el Zelda nuevo, se lo han pasado en una hora. Un speedrun, ya se ha pasado el juego en una hora. Vi la noticia ayer. La gente vuela, Yo lo normal, que cuando juegas a un juego, te lo pases tranquilamente, le pegas en tus 100 horas. Y una vez que te lo pases y que sabes hacer eso del speedrun, lo veo bien. Pero joder, ese tío no ha disfrutado el juego. Que ha salido hace 2 días, por favor. Yo uno que conozco, que no da tiempo a disfrutarlo. Por eso, el Canecro, uno que es amigo de Lillo Guay, Iván y todo sí. Eso, uno que nunca ha montado. Primer día 15 horas se decía. Claro. A ver, es que es un juego que te tienes que perder. ¿Sabes? Te pierdes, exploras. Coges templos, creas cosas,
muy explorable, porque tienes en el cielo, tienes hasta como islas flotantes y que tienes sitios para... ¿Cómo se dice? Escala, que tiene escala el juego. Por eso digo que es un juego muy vasto para Nintendo Switch. Le haría una falta ahí una Switch 2 que le diera cómo se tendría que ver realmente el Zelda 2. Viste un japonés que hizo un queco con pene. Sí, que se le mueven los huevos y le sale fuego del pito. Lo he visto, sí. Pero ya verás, Sergio, escucha lo que te digo. Acuérdate, 2024, Switch 2, va a salir el Zelda este y vas a notar el cambio visual que va a pegar. Te va a hacer así la cabeza cuando lo veas. Si ahora estás flipando, a ver, si lo estás jugando en tu Switch desde el portátil, ahí no te digo nada, porque una pantalla de 10 pulgadas que tiene la Switch, pues no, ahí no ves la diferencia. Pero si te lo pones en una tele, yo que tengo una tele 4K de 75 pulgadas, de 75, pues veo vídeos y digo, coño, ¿sabes? Ahí ves todo muy bien. De juegos de cel shading, que este Zelda es de cel shading. Pones, yo que sé, el Naruto de cel shading. Ahí puedes ver lo que te podría hacer un Zelda, si tiene un potencial gráficamente. Porque a mí el cel shading me gusta mucho, es precioso el cel shading. Pero es que la Switch lleva ya 7 años. Yo creo que, a ver, para... Que lo saquen ahora porque no está la Switch 2 me parece perfecto. Y la gente puede disfrutar del juego. Pero cuando salga la Switch 2, te van a meter un remasterizado de los dos Zeldas. Y madre mía, ahí sí vais a decir, coño, cómo se ve. Ahí sí vais a... Si estáis flipando ahora, vais a flipar más. Dentro de un añito. Ya lo veréis. Es como la película del Mario, madre mía, la película. Hay una escena de la peli que hacen un guiño al... ¡Qué cabrón me ha agarrado! Hacen una... ¡Hala, cabrón, por agarrarme! Hace un guiño al videojuego del clásico del Mario Bros. Desde el inicio que hay jugando. O sea... Son tontitos. Hay una escena de la película del Mario que simula el inicio de la consola NES, el Mario Bros. De toda la vida, que empieza así, hay cuatro cuadraditos con interrogaciones. Pues hay un guiño que sale esa escena de cómo se vería con esos gráficos. Y madre mía. Es que si no has jugado al juego no te das cuenta. Si no, si solo sale corriendo de lateral y rompiendo ¡yuhu! Un cuadradito, Lucas, no sale nada. Pero que si no has visto el juego, no sabes las referencias. Y flipas, tío. Yo a mí me encantaría ver un Mario Bros. Así. Me fliparía. A ver, prueba, Lucas. Prueba invocaciones del Sakai, por fin. A ver si te van ya. Lucas. Porque lo de Jin Sakai es para todo el mundo. Y debería de... Pues estamos hablando un poco de todo. Estamos hablando de que cuando salga la Switch 2 seguramente hay una remasterización del Zelda y del Zelda nuevo. Y que ahí visualmente va a ser un portento, ¿sabes? Y luego estamos hablando de la película de Mario. Más o menos ha sido eso lo que estamos ahí chismeando. Qué pesado de la esta de piratita, todo el rato aquí, todo el rato. Hostia, se han caído tú. Se han caído, tengo todos aquí. Sí, los he tirado. He tenido que tirar a un compañero, pero mira todo lo que tengo para mí solita, lo que tengo todo para mí solita, tú. Tengo mucho piso para mí solita.
si no la cago, que ahí no lo prometo nada, que no la vaya a cagar. Tengo bastante picho para mí. Voy a chavar algo. Abajo de ahí uno de ellos ya. Y aguanta y arriba voy a volar. No. ¿No habéis ido ninguno en serio a ver la película de Mario Bros al cine? ¿He sido aquí la única que ha visto la película de Mario Bros? Creo que la gente está aquí a mi lado, ¿no? Voy por otro lado. Vale. ¡Vamos! Yo tenía un 3 ahí para flipar. ¡Sí! Ha dicho Nintendo que no va a salir ninguna Switch Pro ni nada. Si sale va a ser una Switch 2 y seguramente que para 2024. Buenísima, chicos. Gigi. Esos tontos eran molestos agarrando, pero eran malísimos. Pues dos seguidas, ¿no? Pero qué ha pasado, que yo la vi en el cine con mi novia. Yo también. Sergio, Manu, no la vi con tu novia. Lo vi con el Manu, pero tú la viste con tu novia también, ¿no? Marta. Sí. Bien. Claro. Mi vancita. La people. Voy a ir al cine yo hoy, de hecho, a ver la de Guardianes de la Galaxia. Pero como tengo que irme al hospital, lo dejamos 4 días. Echa tomate, cuida, ¿sabes? Yata. Yata. Gigi. Buenísima, chicos.